Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la guía básica de build deluxe como support. Y antes de que me digáis todos, ¿dónde vas, Alex? Ese personaje es inútil de support. ¿Por qué no subes Annie, que está de moda? Quita la mierda esa. Antes de que me digáis eso, me gustaría que vierais la guía y os va a demostraros que Lux es una muy buena support, que es más o menos como Annie. Tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y bien utilizada puede hacer mucho daño. O sea que yo recomiendo que veáis un poquito la guía y que la probéis, sobre todo que la probéis. Porque veréis que os van a caer todos los mitos. Todos los mitos de que Lux no mola, de que no hace daño, os van a caer. ¿Vale? Así que nada, empezamos con los ataques, con las habilidades. Como siempre vamos a ir con, al ser support, vamos a ir con Destello y con Barre, ahí con Barrera, con Extenuar. Vamos a maxear la W al ser un support, después la E y después la Q. ¿Por qué maxeamos la W? Porque al ser support necesitamos defender a nuestro compañero. Así que vamos a maxear la W. Por el tema de las habilidades tenemos las siguientes. Tenemos llamarada de iluminación. Los hechizos dañinos afectan a los objetivos con iluminación durante 6 segundos. Los ataques básicos de Lux activan iluminación, infligiendo 40 de daño mágico y consumiendo la debilitación. Es decir, nosotros tiramos la Q, veis que ahora brillan, le pegamos un golpe y hacemos más daño. Habéis visto 44 más 62. Esto simplemente es para hacer el combo, que os lo explicaré más adelante, para reventar a los enemigos. La Q, lo que acabamos de ver, lanza una esfera de luz inmovilizando al primer enemigo golpeado durante 2 segundos e inflige 60 más 44 de daño mágico. El segundo enemigo sufre el 50% del efecto. Nosotros tiramos la Q, ¿vale? Inmovilizaremos a alguien durante X tiempo, ¿vale? Y entonces le pegamos. Le pegamos para activar la pasiva, ahí sí, la pasiva. La W. Lanza la varita de Lux hacia la zona de objetivo, que luego vuelve, impidiendo que ni ella ni los campeones aliados a los que toca recibe puntos de daño durante 3 segundos. Es decir, que le ponemos un escudo. Nosotros tiramos la varita, ¿veis? Y a la vuelta nos ponemos un escudo. Todo lo que atraviese esta W que hemos tirado es un escudo para nuestros tomaporos, para nuestros compañeros. Es decir, siempre que tiremos la W, pues vamos a poner un escudo para nuestros compañeros. Por eso lo maxeamos, porque ese escudo en nivel 5 son 180 más el AP que tengamos. La E crea una zona que ralentiza a los enemigos un 20%. Después de 5 segundos la zona está de inflige 60 más 39 de daño mágico. Se puede activar de nuevo para hacer que explote antes. Entonces tiramos esto, como veis, y aquí la gente irá más lenta y cuando la vamos a explotar haremos un daño. Y además le activaremos la pasiva, ¿veis? Pum, y le pegamos con la pasiva. Esto va a ir de puta madre para hacer el combo y para hacer un slow para que nuestro AD Carry llegue antes para reventar al enemigo. Y vale, bueno, voy a enseñar el combo de mientras que llegó al nivel 6. El combo es el siguiente. Vamos a tirar primero la Q, primero la E, pero es exactamente lo mismo. Tiramos la E, slow, la activamos cuando nosotros creamos, pegamos un golpe y rápido esto y otro golpe. Y pam, otro golpe. Así todo el rato, y a la R de otra manera. De mientras voy a explicar la R, que analiza un deslumbrante rayo de luz que inflige en 300 más 49 de daño mágico a todos los enemigos que estén en una línea recta. Chispa final se activa y restaura la debilitación de iluminación. Vale. Esto puede ser para mucho. Podemos utilizarlo como combo. Ya lo utilizaré como combo, ¿vale? Que va a ser lo siguiente. Primero tiramos una E, una Q. Rápido tiramos la S. Entonces le pegamos, activamos rápido la bomba, le volvemos a pegar y la R. Pero todo eso tiene que ser en un segundo. Tiene que ser algo como así, ¿vale? Ahora lo haré sin nadie o intentaré pegar a alguien. Será así. ¡Pum! ¡Pum! Básico. ¡Pum, pum, pum! Y básico otra vez. ¿Vale? Más o menos el combo es así. Hay que pegar tres básicos muy rápidos en esos tres segundos. Si lo hacemos bien, pues le haremos muchísimo daño porque haremos Q más daño de este, E más daño de este y R más daño de este. Por lo tanto vamos a hacer muchísimo daño. Así que nada, esta es Lux. Espero que os haya gustado la presentación y espero que os guste el gameplay que vamos a ver ahora. A ver, no ha sido muy espectacular, pero más o menos ha quedado bastante claro cómo se juega con la Lux de support. Yo recomiendo, de verdad, recomiendo que la probéis, porque yo creo, en mi opinión, que está al nivel de Annie en support. Annie se usa en support más que nada porque tiene un daño brutal, tiene mucho rango. Y la verdad es que tiene mucho daño. Tiene un daño de AP carry y un rango de AD carry. Pero Lux, a mí me gusta mucho porque tiene un montón de cosas para ayudar a AD carry. Le hace este escudo, le hace el slow, le hace la inmovilización. Tiene un montón de cosas para ayudar y para reventar a AD carry enemigo. Y además tiene un daño brutal, porque si tiramos todo el combo como he tirado antes, podemos reventarlo de una manera exagerada. Así que nada, vamos in game, a ver si os gusta el gameplay. Y ahora nos vemos. Volvemos con Lux in-game, vamos a ver qué tal se nos da la partida.
Nos ha tocado el Lucian abajo y vamos a intentar a darle un montón de muertes. Ya le hemos dado dos muertes, o sea que ya de momento vamos bien. Está rajeando un montón la Jinx de abajo y me encanta cuando rajean porque, no sé, me encanta picarles para que rajen. Y vamos. Me voy a hacer para jugar en support con Lux, con un personaje que no está hecho para support, pero que aún puede ser muy buen support, le hace Annie, le hace su Lux. Es recomendable que os hagáis la piedra de visión y todo lo otro como si fuerais una Pecarry. Todo lo otro como si fuerais una Pecarry, porque tendréis un daño brutal en late y seréis un support, ya que iréis poniendo wards y iréis poniendo el escudo y todo. Pero eso nos está maxeando el escudo, porque no somos una Pecarry, somos un support. Al ser un support, pues mejor es mejor tener un escudo y con la Q y con la E simplemente tener el efecto. Le ponemos el escudo, que es bastante bueno, la verdad. Y ahora vamos a por ellos. Ya es nivel 6, o sea que vamos a intentar pegarle el combo a alguno de ellos. Por ejemplo, esto para atrás y pum, ¿sí? Y ya está. Por ejemplo, no, que hemos intentar que mate nuestro AD Carry, ¿vale? Pero si pasan cosas como esta, que estamos muy jodidos y que casi y se va a escapar porque ahora se escapaba, pues le tiramos la R y adiós. ¿Cómo ha sido el caso ahora? Ponemos un guard aquí y vamos a poner el gordo aquí. No voy a hacer que venga alguna sorpresa. Vale. Vale, no. Vamos a por Jinx, vamos a por Jinx. No, no, no buena idea, no tenemos suficiente daño aún. Va a venir, bueno, el chinchado está arriba, pero bueno. CD son muy altos, mis CD son muy altos, 6-7. ¿Veis? Que era mala idea. Estas caras se pueden quedar ellos. Era mala idea, era mala idea. Mira, estamos sin maná. Voy a intentar ponerle. Vamos aquí luchando por el dragón. Ah, no me ha dado tiempo, mierda. Se han quedado ellos al final. Bueno, he intentado ponerle la trampa. Y que va, que va. Uy, que. Qué fallo de dedo. Hostia, 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 hostia esa Diana. Hostia esa Diana. Esa Diana puede liarla. No, no, no necesito. Iba a tirar la ulti, pero no la necesitaba. A ver, vale. Y es así, ¿vale? Siempre haced el combo e intentad pararlo primero. ¿Veis cómo rajea? Intentad parar con esto, con la Q, después le pegáis con la E o al revés. Lo paráis con la E, después lo movilizáis con la Q. Y con la W siempre que haya peligro, le tiráis la W a Lucian. Y ya está. Como lo estamos subiendo, tenemos un escudo bastante alto y bastante bonito. ¿He visto a alguien por aquí? ¿Le he dado? No sé. Vamos para atrás, que estaba el Kennen. Vale, y nos vamos a ir a base a comprar. No, vale. Son 600 medallas para comprarme el gordo. Vale, espera, espera, espera. Uf. Go, 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 go. Buena. Espérate, no llego, no llego. Dame la ayuda, cabrón, dame la ayuda. Ah, ni la ayuda, tío. Hostia, un Husada a la 2. A ver cómo lo hacemos. Buah, mierda, que los CDs. Sin demasiadas la W, los CDs son muy altos de Lux. Así podemos tirarle de aquí cosas. Así que está solo, pero yo estoy aquí. Y total, el rango es el mismo, más o menos. En media línea, o sea que si se acercan por aquí puedo tirarle la Q y la E y la R. Como es el caso ahora de Jinx. ¿Veis? Hago explotar y... ¡Ay! ¡Qué pena! No tiene, no tiene. No le he bajado suficiente vida, o sea que no me voy a arriesgar. ¡Hostia! Y espera que me salvo. ¡OP! ¡Estoy todo roto! Ah, no, no estoy roto porque se ha tirado algo para correr más. Ah, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno. Vale, ocupamos esto. Ahora tenemos más AP. Ahora podemos hacer el golpe este. La activa. Y bueno, vamos bien. La verdad es que vamos bastante bien. Estamos ayudando bastante a Lucian. Hemos reventado la línea de abajo, pero de una manera exagerada.
¿veis? Mirad, Lucian lleva 88 de farm contra 33 de Jinx, porque la hemos harasheado a muerte. Nos acercaba y le tiraba todo para que nos acercara y le hemos matado dos veces haciendo eso, pero es tope de tonta. En vez de echarse atrás, se quedaba aquí y yo estaba aquí, y no ponía ward, se quedaba aquí. Y yo, pues vale, le tiraba la Q, le tiraba la E, Lucian le pegaba el salto y pam, 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 adiós. Y así la hemos matado y empezaba a flamear un montón. Vale. A ver la R hasta donde llega. Vale. Pues vamos a intentar matar más esta Jinx. Y vamos. Voy a enseñar el combo, que me parece que aún no lo he enseñado. Vale. Tendré que comprar ya el objeto de la guard, sería un detalle. Ojalá lo compraría. Podemos hacerlo. Vale, nos ponemos aquí. Esperamos a Lucian. No, 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 no. Vale. Cuando llegue, le vamos a tirar. Ahora tiramos la Q y le tiramos todo. Vamos a acercar un poco más. Deja, deja de acercar, deja de acercar, Lucian. Va, se va para atrás, ¿no? Deja que se acerque. Déjala, déjala que se acerque. A ver, ahora. La E. Creo que hace un slow, sí, hace un slow mejor. Ahora vamos de support, no vamos a hacer daño. Por eso no vamos a subir la E. O sea, la ralentización es más larga. Hace una ralentización más gorda. Por eso vamos a subir la E, vamos a maxar la W y después la E. Y al final la Q. No queremos daño, queremos pararlo, moverlo, poner un escudo. Todo lo posible para que mate Lucian, no para que matemos nosotros. Hombre, un guard de estos pings. Me encanta que los planes salgan bien. Es lo que tenemos que buscar. Ahora, vale, va a venir. Lo más seguro es que ahora venga el pesado del 3. ¡Hostia! Un chifla salvaje. Ah, falta. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Habéis visto? Lo hemos parado. Lo hemos hecho de todo. Y al final lo hemos matado. Ya el 3, con la puta. Luego me coges a mí. Diana, bien. Y tiramos la R. ¿A alguien? No. Luego no me ha venido este Darius y nos llevamos a muerte. Perfecto. Y ya está. Lleva la R porque hacía tiempo que no la tiraba. Y bueno, pues por tirarla más que nada. La verdad es que no he hecho nada. No he hecho mucho. Como ustedes no es muy alto, en 60 segundos solo. Pues podía aprovechar. Hemos hecho muy bien ahí. Habéis visto. Ha venido el Chinzao. Se ha acercado. Le hemos tirado todo el combo. Y Lucian se ha ensañado con él. Lo ha reventado el Lucian. Y después ya ha muerto en un momento. Lo que os he dicho en la presentación, Lux, o si no lo digo, lo digo ahora, es un personaje que tiene muchísima, un daño muy, muy alto. Es como Annie, pasa que Annie es más fácil de utilizar, ya que simplemente preparas el stun y buscas darle, pero en verdad, mira, mira, ¿habéis visto? Tiene un daño muy alto, Lux. Y encima si lo paramos, lo movemos, le hacemos un slow, ponemos un escudo, es que yo creo que es un muy buen support. El problema es ese, es que tienes que tienes que engancharle con este, que es un skill shot y es un poco más difícil. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Es mi pregunta. Qué pena no tengo la R ahora para tirársela. Ok, bichos, ¿y os tomas por culo un rato? ¡Oh, mierda! Quería ponerte el escudo. ¡Hostia, que hay una torre por aquí! ¡Help me! Ah, voy a morir. Bueno, gracias por tirarme para allá. Tu equipo ha destruido una torreta. Ah, me mata, me mata, me mata. Pongo el slow. Ah, no me hacen nada. Vale. Vamos a comprarnos ya este y este. Vale, y ya dentro de poquito nos hacemos las botas. Y hasta a partir de aquí ya hay todo AP carry. AP carry a muerte. Solo ya tenéis vuestras 3 wards que vais a poner. Ya podéis ir a pecar y a muerte sin ningún tipo de problema. Y el Diana. Ya ha dejado de tonterías de comprar objetos de quad, de super. No, a pecar, todo a hacer daño. Y ahora ya intentad buscar alguna que otra muerte. No le quitéis muchas muertes a la de carry. O alguna que, como antes que yo he tirado la R porque se escapaba 3, cosas así, sí que podéis matar. Pero no quitéis muertes a la de carry, porque eso no es bueno nunca. La de carry siempre va a hacer más daño que vosotros, siempre. Además, nosotros, al ser support, llevar 9 de farm, pues no vamos a acabar con muchos objetos de support. Si vamos a llevar, hay muchos, perdón, muchos objetos de AP carry, o sea que vamos a llevar lo más seguro unos 4, bueno, unos 4, unos 2, unos 3 como mucho, una buena partida. Nunca llegaremos a ir full, con mierda, me cago en la puta.
No es que llegáramos a ir full con objetos de siendo support, nunca llegaremos a ir full, porque necesitamos mucho dinero y ese dinero no lo podemos llegar a tener nosotros. No perdáis la esperanza. Vámonos, ¿para dónde vas por normal? O sea, podría haberlo rentado, ¿eh? Madre mía, cómo te salva el culo, Lee Sin. No te tires, no te tires. Ahora sí, ¿veis? R. Hacemos un daño exagerado. Tiramos otro escudo por aquí. Yo no tengo nada más. ¿Dónde está el Lucian? Y buenísima, lo lleva por delante. Por aquí. Vale. Y ya está. Y este... vamos a meter a este. Y ya me lo pongo aquí. Y ya me olvido de esa poción de maná. ¿Ves? Lo hemos hecho bien. Ahora, ¿ves? He buscado siempre, he buscado el escudo. Buscar siempre el escudo. Intentar ayudar, poner el escudo. Pararlos cuando se acerquen mucho. Siempre así, siempre así. Tienes que ir así siempre, siempre, siempre. Primero, principal, poner el escudo a alguien que le estén pegando mucho. ¿Vale? Porque ese escudo, que como mal quieras o no, son 200 de daño que vas... Son 200 de daño que vas a negar sí o sí. Ven, 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 ven. ¡Ven, ven! Joder, que no llego. Bueno, no había falta, pero no llegaba, tío. Pues no sé por qué no ha venido, va por mí. ¡Hostia! Un Darío salvaje. Hasta luego, Darío. ¡Help me! Joder, cómo corre, ¿no? Ah, que no tengo botas. Veo cómo corres, ¿sabes? Si no tengo botas, como quieres que no corra. Estoy muerto. Siempre me matan igual, tío, qué rabia, ¿eh? Ah, mira, se ha molido rendido. Pues bueno, esta es Lux. Más o menos ha quedado claro cómo hacer con ella en support. Vamos tirando lo paramos, lo movemos, ahí lo movemos, lo ralentizamos. Tiramos el escudo siempre, como habéis visto en esa teamfight. El escudo siempre se lo tenemos que tirar al que esté sufriendo mucho. Y la R, pues cuando en una teamfight o cuando alguien se escapa, se la tiramos y muere. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.